La detención se produjo cuando una pequeña embarcación que parecía hallarse en dificultades llamó la atención de los agentes a media milla náutica de Rosai Bay. En un principio, el piloto se mostró poco dispuesto a colaborar. Tras abordar la embarcación, se halló a los 5 ciudadanos, que se cree que son de nacionalidad marroquí, en una de las cabinas de la nave. Tras esto, los 6 hombres que parecían encontrarse en buen estado de salud fueron detenidos. Todos ellos han sido imputados, 5 de ellos por no ser ciudadanos gibraltareños y encontrarse en Gibraltar sin contar con un permiso certificado de residencia válido y otro por asistir a terceros en la entrada ilegal a otro estado.